Más cosas. Los líderes de Podemos admiten que algunos de sus miembros serán dirigentes de una fundación que elaboró informes para el gobierno de Venezuela. Esta fundación habría ingresado más de 3,5 millones de euros, según El País. Sin embargo, el portavoz del partido, Juan Carlos Monedero, ha asegurado esta mañana en El Rojo Vivo que la fundación nunca ha financiado el partido. Absoluta. Según revela el diario El País, Venezuela ha pagado 3.700.000 euros a una fundación muy próxima a la cúpula de Podemos. Como manda la Constitución de nuevo. En el Consejo Ejecutivo de CEPS han figurado los tres principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre. Sí que están, evidentemente, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Luis Alegre. La idea de que la Fundación CEPS financia a Podemos es absolutamente incierta. La Fundación facturó casi 4 millones de euros durante una década por asesorar políticamente al régimen de Chávez. Para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada. Precisamente en este proceso constituyente, CEPS asesoró y cobró por ello al gobierno de Venezuela. Yo mismo estuve durante un mes en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cobré un sueldo? No, cobré exclusivamente las dietas. En algunos ejercicios, los pagos procedentes de Venezuela supusieron el 80% de los ingresos de esta fundación, que se define sin ánimo de lucro. Podemos ha negado cualquier vínculo entre la financiación de CEPS y la suya. Cuentas de Podemos están en la página. Ojalá los demás partidos hagan como nosotros. Como no pueden decir nada de nosotros. No pueden decir ni que cobremos en sobres, ni que estemos en las tramas Gürtel, ni que estemos en los ERES. La formación de Pablo Iglesias ha sido acusada habitualmente de ser financiada por gobiernos latinoamericanos. Está recibiendo billetes manchados con la sangre de los venezolanos. Que tú deduzcas de ahí que yo me meto, no me interrumpas, Inda, no me interrumpas, me meto 320.000 euros en el bolsillo y que te mueras de la risa, demuestra el nivel al que trabajáis algunos periodistas en este país. Los ingresos de la fundación, siempre por encima de los 210.000 euros anuales, han tenido importantes deducciones fiscales.